siempre estás ahí, esperando la llamada, dispuesto a servir. Siempre, siempre, siempre estás ahí. Tú siempre estás ahí. Cuando el pueblo necesita tu calor y tu consolación, siempre, siempre estás ahí. Y sin duda alguna, eres un regalo del Señor. Vida, una inspiración. Eres el ejemplo de entregarse entero por amor. Y por eso hoy dedico esta canción. Aquel que siempre cuida sus ovejas con amor, tu pastor, que luchas contra viento y marea, por formar en mí la imagen del Señor. Solo miras lo que puedo ser en Dios. Con sinceridad te digo, tú eres un regalo del Señor. Dios le bendiga, pastor. Dios le bendiga, Manaida. Bueno, pastor, 50 años en el ministerio. ¿Puedes decir, pastor, cómo comenzó tu ministerio pastoral, tu llamado, tu experiencia? Siendo miembro de la Iglesia Misión Betel, en el 1965, yo era maestro de la escuela dominical y miembro de la Asamblea de Iglesias. Cuando hubo una vacante en el Bronx, en la Iglesia Alfa y Omega, en el 1133 de Morris Avenue, el pastor renunció al pastorado y necesitaban un pastor para esa iglesia. El supervisor de aquel entonces, Reverendo Ángel Rivera, junto al comité estaban buscando a quién podían poner allí. Y dice él que un día, caminando en el FDR, dice que el Señor oyó una voz que entró por el cristal y le dijo: el pastor para esa iglesia es Mario Oscar Vélez. Él se acercó donde mí y me hizo la pregunta que si yo me atrevía a pastorear la iglesia. Yo le dije, bueno, puedo atenderla por 2 meses en lo que el pastor oficial viene, porque yo estaba en mi iglesia, Misión Betel, y él llamó al obispo y le dijo, tengo al pastor de la iglesia. Y con ese principio, pues, yo salí para Alfa y Omega, junto a mi esposa y 3 hijos que teníamos. Iba con la intención de estar 2 meses. No se hizo fácil, porque yo no sabía guiar. Tenía que ir de mi casa al tren, del tren a la iglesia, aproximadamente 10 bloques. Y junto a mi esposa, pues, nos atrevimos a hacernos cargo de la iglesia y nos entregaron un grupito como de 14 a 16 hermanos en un salón bien frío. Y allí comenzamos el trabajo con mucho sacrificio. Caminar 10 bloques para ir y 10 bloques para venir en el invierno, eso no es fácil. Y así comenzamos la obra allí para ver qué se podía hacer. Como yo iba por 2 meses, pues ya iba con mi mente hecha
pero empezamos a trabajar fielmente y como no sabía guiar el grupito que había, dejó de venir a la iglesia y como no teníamos cómo buscarlo, pues la iglesia prácticamente no empezó a llegar la gente. Y yo muy preocupado, el pastor que era de esa iglesia un día me vio y me dijo, Mario, tú eres un muchacho muy joven, estás en una buena iglesia, en Misión Betel. ¿Por qué sacrificar tu vida en una iglesia que no tiene futuro? ¿Por qué tú no le pones un candado a eso y te vienes para esta iglesia? Yo le dije, él se llamaba Dimas Gallego. Dimas, Dios me llamó ahí y yo estoy fiel hasta que se cumpla el tiempo. Y así seguí trabajando. Aprendí a guiar. Eso me ayudó mucho. Y le dije al Señor que mandara a la gente, de otra manera yo me regresaba a la iglesia. Y un jueves, en una lluvia bien torrencial, llegué a la iglesia y el hermano que abría la iglesia para calentarla, porque hacía frío, me dijo, pastor, cuando está claro, no viene la gente. ¿Usted cree que viene gente hoy con este aguacero? Y digo, bueno, yo estoy aquí cumpliendo mi deber y mi responsabilidad. Como a las 8:30 me tocaron la puerta de la iglesia y se pararon tres personas al frente y me dijeron, ¿hay culto hoy? Y yo le dije, ya mismo comienza. Cuando yo le dije eso, ellos entraron y se sentaron y yo empecé a interrogar al hermano joven que sintió venir a la iglesia en una noche como esa. Y sus compañeros, su hermano y su hermana le dijeron, mira, no hay sitio para buscar una iglesia hasta ahora. ¿Por qué tú no te vete a la barra y emborráchate y se te quita eso que tú tienes? Él dijo, no, lo mío es con Dios y tengo que resolver ese problema esta noche. Y llegó a la iglesia, le interrogué, le dije, ¿qué tienes? Me dice, yo no duermo. Tengo unas pesadillas, malos pensamientos. Vamos entonces a orar por ti para que el Señor te liberte. Cuando oramos por él y le ministramos a él y a su familia, entonces me dice a las 9 de la noche, ¿y cuándo comienza el culto? Yo le dije, ya el culto se terminó. Se terminó contigo y con tu familia. Y lo que tenemos que hacer es seguir adelante. ¿Vienes mañana al culto? Y dice, no, no me pierdo un servicio. De ahora en adelante no me pierdo un servicio. Esa persona que se convirtió esa noche, hoy, es el reverendo José Miguel Roque, pastor de la iglesia en Filadelfia y el esposo de la hermana de mi esposa. Así comenzó ese trabajo y le pedimos al Señor entonces que nos enviara gente y que nos enviara personas que nos ayudaran. Y había un matrimonio orando para que Dios le llevara a una iglesia. Se mudaron para esa parte del Bronx y andaban buscando una iglesia. Pasaron por la iglesia nuestra, me conocieron, pero él dijo que él no podía ser miembro de la iglesia ni venir ahí porque no le gustaba el concilio. Ella siguió viniendo y un día orando a las 5 de la tarde, él en su casa, pidiendo la dirección del Señor, el Señor le reveló mi persona y le dijo, ahí es que yo te quiero. Fue donde la esposa le dice, mira, estaba orando y me pasó este incidente. Y esa iglesia no es la que yo quiero ir. Se arrodilló otra vez y la esposa le dijo, sé obediente al Señor. Y se puso a orar otra vez y tuvo la misma revelación. Y apareció entonces a la iglesia. Y me dijo, pastor, yo vengo aquí no porque quiero, sino porque el Señor me envió. Así que usted dijo que se iba en 2 meses. No se vaya, quédese que nosotros le vamos a ayudar. En ese incidente es que comienza la iglesia a crecer porque ya la fidelidad a Dios trae buenas recompensas. Y en el altar un día yo le dije, Señor, manda a la iglesia, manda gente a la iglesia para yo poderlos pastorear. Y un día en el altar siento la voz del Señor que me dice, ahí está la iglesia pastoreada. Gracias a Dios que ahí comenzó la iglesia
a funcionar Alfa y Omega, que hoy se llama Samaria, pero que es parte de lo que es Asamblea de Iglesias Cristianas. ¿Cuántos años pastoreaste esa iglesia? Me quedé ahí 13 años y el Señor nos ayudó para que se creara un grupo como de 125 personas. De no haber nada, el Señor nos dio 125 personas y nos concedió comprar una propiedad donde está hoy Samaria, en la 181, y el Señor nos permitió que esa propiedad abriera la puerta para el Banco Ponce de León, nos ayudara como iglesia y también la puerta abierta para Asamblea de Iglesias Cristianas. Ese edificio actualmente vale más de medio millón, de más de 900 mil dólares y nos costó 45 mil dólares. En esa prosperidad que Dios nos dio, tanto la iglesia Alfa y Omega creció y también Samaria en sus dificultades, pero está ahí la iglesia fuerte y poderosa con su pastor. Tu segundo, ¿cuántos años y cómo fue eso? Después de pastorear Alfa y Omega, esos 13 años, de hecho, recibí poca supervisión del concilio, porque ellos me llevaron por 2 meses, aunque aparecía que no me respaldaba el concilio, pero Dios probó que Él estaba con nosotros y nos dio la bendición de crear Alfa y Omega. De ahí, por circunstancias necesaria, tenía que salirme e irme a Puerto Rico con mi esposa, que ya estaba allá. Decidí que era tiempo de salir de Alfa y Omega y fui a buscar a mi esposa a Puerto Rico para entregar la iglesia al concilio. Cuando estoy en ese dilema, que ella regresa, estoy como ya secretario del concilio. Y como iba a entregar todo, el obispo electo dijo que él corría si yo corría de secretario. Cuando dijo eso, yo me frisé, prácticamente se me enfrió el cuerpo porque tenía otros planes y mi esposa y yo ya habíamos convenido irnos a Puerto Rico. Y llegué a las 3 de la mañana para decirle a mi esposa que ya yo no me iba para Puerto Rico, que yo había decidido correr otra vez para secretario. Y salí secretario. De ahí, en esa etapa del 79, el concilio aprobó que el obispo no trabajara. Y él era pastor de una iglesia que se llama Nueva Jerusalén en Haverstraw. Siendo que yo tenía que salir de la iglesia porque no me podía quedar. Él dijo, pues si no te vas para Puerto Rico, te puedes quedar aquí. Entonces yo voy a gestionar para que el concilio y la iglesia, el pastorado que yo tengo que dejar porque ya soy obispo y no puedo pastorear, la iglesia te pida de pastor. El reverendo Antonio Hernández entonces solicitó a la iglesia y el concilio y en el 1979, el 30 de septiembre de 1979, oficialmente yo me trasladé para Haverstraw a pastorear la iglesia, donde estuve 30 años pastoreándola. Una etapa difícil, pero Dios, esa fue mi... esa, Haverstraw fue mi universidad. Alfa y Omega, mi high school. Y Haverstraw, mi universidad. Y aquí en Orlando estoy en el PhD, en el doctorado. Aleluya, conservadores y de clavo pasado. Porque si no son conservadores y de clavo pasado, y aleluya, creen cualquier cosa. Alabado sea el Señor, lo que ellos quieren es darle satisfacción a su carne, a su sentido, a su sensualidad, a sus pasiones y a sus deseos. ¿Eso eras tú antes? Eso era yo antes, hasta que llegó la luz del Evangelio, el poder de Dios, la gloria de Dios. Y como fuego y poder dinamita rompió esas ataduras del diablo. Y hoy no te hace falta la cerveza. So, 30 años en la Nueva Jerusalén. ¿Te retiraste después de 30 años, pastor? La palabra retirar es cabe,
pero en sí el pastor no se retira, el pastor toma un descanso. Yo no pensé nunca que venía a pastorear. Allí Dios nos concedió en Ávetro hacer un proyecto bien bonito, una iglesia amplia. Nos costó $1,400,000 con la contribución de todos los hermanos, con muchas dificultades. Dios nos permitió entonces hacer este templo, que hoy sirve como lugar de convenciones. Pueden acomodar 700 personas, con un salón de recepción como para 400. De ese ministerio ahí salen un grupo de iglesias, que es importante anotarlo, que la iglesia parió hijas. Y hoy están regadas en diferentes partes, incluyendo República Dominicana. Tenemos al hermano Máximo López allí. Tenemos al hermano Jeremías Cortávez. Y un sinnúmero de pastores que se identificaron con nosotros en ese trabajo y creció bajo el cuidado que Dios nos dio, la diligencia y la fidelidad que le mostramos a Dios en el trabajo. Amén. Reverendo Mario Escapeles, es para mí un honor dirigirme a usted en esta oportunidad. Me encuentro aquí en la celebración del 26 aniversario de la Iglesia Segunda Nueva Jerusalén de Soper. Su nombre aparece como amén, la persona a quien Dios usó para establecer esta obra en este lugar. Mi saludo, mi cariño para hermana Axa, le amamos, su familia. Recuerdo una anécdota, amén, y es que el día que usted me casó con la joven, la hermana Nelly, amén, usted nos dijo, recuerden, los nudos que yo hago, nadie los puede soltar. Aquí estamos para la gloria del Señor. Dios le bendiga, Dios le guarde. Amén. Al pastor Mario Calvera y nuestra hermana Axa, por celebrar sus 50 años de ministerio. Los tengo muy profundo en mi corazón. Ustedes han sido más que padres para mí personalmente y vieron mi crecimiento dentro del ministerio, y les deseo lo mejor de parte del Señor. Dios le bendiga y adelante. Que mi esposa y yo y mis hijos nos criamos prácticamente en la lucha en Ávetro para llevar esta familia allí, y Dios bendecirnos en la manera que nos bendijo. Nunca nos faltó nada. Y Él fue fiel siempre con nosotros, aunque quizás nosotros no seamos tan fieles, Él siempre fue fiel con nosotros. De esa diversidad de iglesias, está la iglesia de hermanos Amayoa, está de hermanos Roque, que ayudamos en Filadelfia, la iglesia de Ossining, y tenemos hasta una iglesia en Ghana, África, que se llama la Nueva Jerusalén, porque eso es parte del ministerio. Dios le bendiga. Este es un saludo para el reverendo Mario Oscar Vélez de parte de la familia Samayoa. Pastor Vélez y hermana Axa Vélez, Dios les bendiga muchísimo. Dios colme de bendiciones su vida. Yo sé que ustedes han recibido bastante, pero les deseamos mucho más todavía de lo que nosotros pensamos. Bendiciones a todos. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Gracias por todo. Dios les bendiga. Este es el reverendo José Miguel Roque, pastor de la primera iglesia cristiana misionera ubicada en 4236 de la avenida Whitaker en la ciudad de Filadelfia. Quiero por este medio saludar y felicitar al reverendo Mario Oscar Vélez, quien hace 50 años el Señor me puso en sus manos, y no solamente me puso en sus manos como un miembro de Alfa y Omega, que era la iglesia que pastoreaba, sino como parte de su familia. Él vino en mí a tener un hijo más. Y yo le doy gracias a Dios por ese padre que tuve, por ese padre que honro y que honré. Y le pido a todos ustedes que también hagan lo mismo, y a su familia bendiciones, y les deseo lo mejor. Así que Dios te bendiga, Mario, y Dios bendiga esa iglesia linda y poderosa, que yo sé que está haciendo lo mejor que puede para que te sientas feliz y que tu familia también se sienta feliz. Gracias por todo. Amén. Que Dios nos concedió para expandir un trabajo misionero. Como oficial del concilio, Dios me concedió ser secretario de la asamblea por 20 años, que conocía bien el trabajo de la asamblea, y también en ese trabajo que desempeñé, visité la mayoría de los países, aproximadamente algunos 22 países que yo visité, desde el sur
América del Sur, casi todos los países, América Central, casi todos los países, Estados Unidos, Haití, República Dominicana, Puerto Rico. Dios me concedió ir a Ghana a establecer el trabajo para la asamblea por 3 ocasiones y conocer lo que es el concilio y la asamblea. Estos 50 años que yo he pasado en el ministerio se los debo a Dios y a la Asamblea de Iglesias Cristianas, que me respaldó en el ministerio y en el trabajo. El ministerio lo da Dios, el llamado lo da Dios. Y por eso es que Él se glorifica y se honra. ¿Cómo llegué aquí a Orlando? Pues llegué hablando con mi esposa, retirado porque ya la casa donde vivíamos estábamos solos después de estar con 6 hijos. La casa se hizo grande, de altos y bajos allí. Y ya uno estaba cansado, necesitaba que sangre nueva viniera a la iglesia. Salí con mi frente en alto, dejando una iglesia fuerte, poderosa, y vine aquí con la idea de retirarme. Bueno, cuando llego aquí, encuentro una iglesia formada y un pastor, pero él no podía pastorearla como deseaba. Tuvo que renunciar y el señor supervisor cogió la iglesia, Reverendo Bienvenido Morales, y la pastoreó 11 meses. Él es el fundador junto al hermano Eliezer Negrón, pero por asunto de su trabajo de supervisión, no podía hacer el trabajo con eficiencia. Y después de 11 meses de pastorearla, después que salió el pastor, la iglesia decidió que de los pastores que estaban allí, se me ofreciera a mí la oportunidad, y yo acepté pues atender la iglesia. Y aproximadamente ya voy para 6 años que estamos atendiendo la iglesia y que Dios nos ha dado abundantes bendiciones y un crecimiento bendito, maravilloso, y le agradecemos a Dios su envolvimiento con nosotros. Happy 50th anniversary, Grandpa. I thank you for being such a great and awesome mentor to me, and I'm so proud of you. Love you. Qué grande es nuestro Dios para darnos increíbles pastores. Amén. Yo siempre he pensado que el éxito pastoral está en el llamado. Cuando Dios llama a uno, Dios se compromete en equipar a uno. Y aunque yo estaba bien joven, yo tenía 27 años cuando comencé el pastorado, era el Señor. He sacrificado muchas cosas. He sacrificado a mi esposa, mi familia, pero Dios ha estado con nosotros, y ellos, aunque no están a las óptimas de lo que uno desea, pero están ahí cerquita y respaldando el ministerio que Dios nos ha dado. Fidelidad a Dios, eso es lo más esencial, y fidelidad a la organización que uno pertenece, y no dejarse alar por las corrientes y la ola que hay, porque uno tiene principios, uno tiene base, y eso crea credibilidad. Entonces uno crea credibilidad, la gente respeta a uno, la gente sabe que uno es transparente, y eso pues atrae el trabajo del Señor. Y sobre todo pues Dios llama a una persona, la equipa, y también le da amor, amor por lo que está haciendo. Nadie puede trabajar en esto si no ama lo que está haciendo. Y yo amo lo que estoy haciendo, a pesar de mi edad de 76 años, amo lo que está haciendo, y que Dios me dé mucha más fuerza para seguir adelante todo el tiempo que Él me lo permita. Yo amo la gente y amo las almas. Y por eso es que trabajo para el reino del Señor. Pastor
never gets to say I'm off duty, never gets to punch out at 5, never gets to have a normal schedule. We don't know how many sleepless nights they spend on their knees praying for their church, how much opposition they face, how many family opportunities they miss to meet their hurting people. We can't carry their burden for them, but we can do what the Bible tells us to. Pray for them, encourage them, support them. By blessing them, we will only be blessed in return. Pastor, thank you so much for everything that you do, the 50 years that you've been pastoring. You've blessed so many people with your words and your actions. And in the little time that me and my family have been here, you have blessed us and we've learned so much from you. Thank you and we love you. ¿Cuál es la diferencia entre las tres iglesias? Uno camina por etapas y Dios va modificando, va ayudando a las personas en el ministerio. Alfa y Omega fue el principio. Muchos sacrificios porque estábamos jóvenes, criando hijos. Y nunca miramos el sacrificio, sino que fuimos fieles a Dios hasta que llenamos el cometido. Uno llega a una etapa en una iglesia donde tiene un papel que jugar y de ahí en fuera no puede seguir porque se destruye. O sea, ahí en Alfa y Omega yo llegué a una etapa donde no podía seguir y glorificar al Señor. El Señor me dejó salir de allí. Cuando llego a Harvestro es para cumplir otra fase de la iglesia, porque teníamos un templo pequeño de 200 personas. Hicimos un templo para 700 personas y la iglesia creció en abundancia. Las tres cosas son bien importantes. Alfa y Omega es el amor primero. Nueva Jerusalén en Harvestro no es el amor segundo, sino parte del amor primero, porque Dios nos ha dado amor por las almas y especialmente por las ovejas. Pastor, Dios le bendiga. Felicidades muchas. Lo amo, lo quiero y siga para adelante en el nombre de Jesús. Thank you so much, Pastor. I've been with you for like what? Since I was 8 years old and you've blessed me and my family so much. Thank you. We love you, Pastor. Eso está muy bueno. Y aquí en Orlando, el deseo de bregar con gente madura, porque los que vienen son gente madura, que ya han servido, han pasado por el proceso. Y en una de las peticiones al Señor, yo le dije a la iglesia que necesitamos que Dios nos diera gente joven. Y de la noche a la mañana se han abierto unas puertas donde tenemos un gran grupo de gente joven, recién casados y gente joven con fuerzas para seguir adelante. Y las tres cosas son hermosas y bonitas. ¿Cuál de las tres yo quiero más? Las tres. Se hace difícil querer a una más que la otra. Y en todo eso, pues, el comienzo que nos acepilla, nos quita lo bronco de nuestra vida, posiblemente sea Alfa y Omega, posiblemente sea Harvestro, y posiblemente sea esta nuestra iglesia donde estamos ahora, y confiando que Dios nos dé siempre la victoria y el deseo de trabajar. Pero aparece ahora la carretera y pone en peligro la propiedad, no la iglesia, sino la propiedad, y le estamos pidiendo al Señor que si perdemos la propiedad, que nos dé un templo más amplio, un lugar más amplio para desarrollar el ministerio de servirle a la comunidad. Y la iglesia tiene el potencial de crear eso y trabajar para que el Señor pues nos mande más gente y se cumpla otra fase del ministerio, que es tener una iglesia que pueda servir a las necesidades de nuestra iglesia y de la comunidad en general. Así que esperamos y extender la obra. Ahora mismo estamos trabajando en Claremont y esperamos que el Señor mande también gente dispuesta a trabajar para la obra del Señor y hacer lo que hicimos en Harvestro, expandir con obra y con iglesia para echar hacia adelante el reino del Señor. Esa es la visión. Tú como comparaste Alfa y Omega con High School, Nueva Jerusalén, universidad y doctorado en Orlando. Eso es así. Y contento siempre por hacer la voluntad del Señor. Y junto a mi esposa estamos trabajando y oramos por la salud de ella, y oramos por mi salud para que Dios me dé más fuerza y más claridad siempre mental para echar hacia adelante el trabajo del Señor. Ebenezer, Pastor. Estás aquí, nos ha ayudado el Señor. Amén.
soñé que fui al cielo y tú estabas allí. Caminamos las calles de oro, vimos el mar de cristal. Los ángeles cantaban, alguien te llamó. Miré y vi a un joven que sonriendo a ti te habló. Amigo, no me conoces, pero yo te conozco a ti. La escuela dominical a la edad de 10 acostumbrabas a orar antes de la lección. Y un día tú haces la oración, Jesús vino a mi corazón. Gracias por darle al Señor. Soy una vida que cambió. Gracias por darle al Señor. Por eso estoy aquí. Otro hombre te habló, le dijo, ¿te acuerdas de aquella vez? Misionero llegó a tu iglesia, te hizo llorar. No tenías mucho dinero, pero lo diste todo igual. Jesús tomó esa ofrenda, por eso hoy estoy aquí. Gracias por darle al Señor. Soy una vida que cambió. Gracias por darle al Señor. Por eso hoy estoy aquí. Llegaron miles, no se podían contar. Cada uno fue tocado por tu generosidad. Cosas pequeñas que hiciste, los sacrificios también. Aunque no visto en la tierra, en el cielo se proclamó. Así que allá en el cielo se puede llorar, pero no podías mis lágrimas contener. Cuando Jesús tomó tu mano y mirándote te habló, hijo mío, mira a tu alrededor. Grande es tu galardón. Gracias por darle al Señor. Soy una vida que cambió. Gracias por darle al Señor. Por eso soy a ti. Gracias por darle al Señor. Por eso estoy aquí. Por eso estoy. Thank you.
Tremendo.